Eh, corre a cargo de Antonio Urgueño. Antonio es vicepresidente del Comité eh, Nacional del CDTN 198 de Construcción Sostenible. Es director de Calidad y Responsabilidad Social Corporativa de Fomento de Construcciones y Contratas, Construcción, de FCC Construcción en el área de Infraestructuras. Antonio nos va a hablar de la evaluación de la sostenibilidad en obra civil. Cuando quieras, muchas gracias. Gracias a ti, gracias a, al Instituto de Ardo Roja por la invitación, que agradezco enormemente y por la posibilidad de dirigirme a ustedes y de contarles un poco eh, pues qué cosas se están haciendo y qué cosas estamos haciendo en particular desde FDC Construcción. Eh, hablando de la sostenibilidad de la obra civil, eh, lo que convendría es antes nada preguntarse de qué estamos hablando, qué es lo que estamos eh, evaluando. A veces la pregunta. Eh, correcta encierra la respuesta. A veces una pregunta, una pregunta mal hecha lo que nos lleva es a conclusiones equivocadas. Hay un dibujito que me gusta mucho, que me parece muy divertido, que es este. Efectivamente, si te preguntan que encuentres la X, encuentras la X, ¿no? Pero eh, quizás eh, el enfoque de, de qué es lo que estamos buscando cuando evaluamos la sostenibilidad eh, sea importante. Y en ese sentido también un mensaje que había comentado con... Con Manuel en el café y que, y que ha dicho, efectivamente, eh, en cuanto a la complejidad del asunto, eh, conviene tener un poco presente eh, hasta dónde queremos llegar en esa complejidad del asunto. Eh, la sostenibilidad está claramente definida, bueno, quizá no tan claramente, pero vamos, está consensuado que se trata de un equilibrio entre las componentes social, ambiental y económica. Está claro también el concepto de que es un. Eh, Elemento que varía en el tiempo y que varía en el espacio y que una misma actuación no es sostenible en dos lugares diferentes necesariamente, que hay que estudiarlo caso a caso y que eh, hay que contemplar el conjunto de la, de la vida de lo que estamos estudiando. Y la vida de lo que estamos estudiando no es un material, no es un elemento, es el, eh, es el resultado final. Y además el resultado final eh, enmarcado en un determinado espacio y en un determinado momento que hay que considerar. Entonces, eh, en ese sentido, y en el momento en el que estamos, eh, ¿hasta cuánto hay que complicar las cosas? No sé cuánto les habrá encontrado en este seminario de, de dos días, porque ayer no estuve eh, y hablaban de la sostenibilidad y la evaluación de la sostenibilidad en edificación, eh, pero si les han avanzado un poco las metodologías que están ahora mismo eh, en el mercado. Eh, tanto para evaluar la sostenibilidad como para mm, elementos más cercanos eh, o más básicos, eh, las, hacer las declaraciones ambientales de producto son eh, eh, procesos relativamente complejos. Y cuando hablamos de la, eh, pues el cálculo de la huella hídrica, pues, el cálculo de la huella hídrica es, es complicado. O sea, al final requiere de unos recursos importantes que no siempre producen los frutos. Eh, digamos de una manera compensada eh, relativos al esfuerzo hecho o ...es sea, decir, que convendría que eh, de un esfuerzo grande se obtuviese un resultado particularmente valioso esto no siempre es así a veces nos complicamos la vida más de lo que más de lo que deberíamos y desde luego en los primeros momentos en las primeras etapas de, de, de trabajo conviene eh, tener mm, claros cuáles son los límites quién lo va a usar y, y si sí. vamos a plantear una metodología que sea perfecta, que nos sirva para ganar, no sé si un premio Nobel, pero por lo menos para hacer una tesis y, y nos quedamos tan tranquilos, y que luego nadie utilice. Conviene que la metodología que se al menos con la que se empiece, sea razonablemente utilizable. Sea algo razonablemente asequible. Que, que bueno, pues que quien va a utilizarlo, pues que una constructora no se encuentre de repente con unas integrales, con unos cálculos, con unas dobles entradas, con unas. Moderémonos. Y vayamos paso a paso, que estamos empezando, que el tema de la evaluación de la sostenibilidad en obra civil, en la edificación tiene más recorrido, pero en obra civil estamos dando los primeros pasos. Eh, bueno, pues yo en ese sentido sí recomendaría un poco de prudencia. En ese sentido también se está normalizando la evaluación de la eh, sostenibilidad en la obra civil. Eh, dentro de tres ámbitos en esos tres comités que, que les muestro ahí a nivel internacional es decir normativa normas ISO eh, pues está trabajando en el subcomité en el subcomité 17 del, del comité 59 y dentro del subcomité 17 en particular en un grupo específico de trabajo que es el grupo de trabajo 5 que eh, que es posterior a los demás bueno luego hago una pequeña eh, síntesis de la historia pero es un grupo de trabajo de los cinco que hay a nivel europeo en CEN se está trabajando también, se empezó bastante después, y también en un solo grupo de trabajo específico, que es el grupo de trabajo seis. Estos dos tengo eh, el privilegio de, de coordinarlos yo, con lo cual se los puedo contar un poco de primera mano, pero no me voy a centrar en ellos de todas maneras. Y luego a nivel nacional y como espejo, seguimiento de estos dos, pero más que seguimiento, yo diría que motor, porque realmente, eh, dado que desde España se lleva la coordinación, eh, somos quienes planteamos la ponencia, planteamos el documento que luego se discute. Y, y bueno, pues eh, promovemos y además fuimos quienes planteamos también la posibilidad de creación de estos grupos de trabajo a nivel internacional, pues tenemos eh, dentro del Comité Técnico de Normalización 198 un subcomité específico que es el Subcomité eh, 2, Sostenibilidad de Obra Civil. El Grupo de Trabajo 5 del Comité ISO se creó en julio del 2007 y se creó un poco por accidente. Si les cuento la historia es casi para, para reírse, porque bueno, pues había un comité. Eh, en España, eh, el, el 41 de la construcción, y dentro del cual había un, sub, un subcomité 9 que hablaba de sostenibilidad, donde se hablaba de la sostenibilidad en construcción. Y me invitaron a participar en el comité de sostenibilidad en construcción, y yo creí que se trataba de sostenibilidad en construcción. Y resulta que no, que no se trataba de sostenibilidad en construcción, lo he repetido varias veces, sino en sostenibilidad eh, en edificación. Es decir, que la obra civil no entraba para nada, no se contemplaba, ni siquiera se había pensado en el asunto. Y yo eh, soy ingeniero de caminos, trabajo en una constructora FCC, como ustedes saben, eh, que, que bueno hace de todo, pero aquí un, un, ahora mismo principalmente el core del negocio es la obra civil. Iba pensando que íbamos a hablar de sostenibilidad en construcción, es decir, en obra civil y edificación. Y obra y civil no aparecía para nada. Entonces, pues surgió ¿por qué no empezamos a pensar también en, en términos de, de sostenibilidad para la obra civil? Y fue cuando, bueno, pues se planteó la posibilidad de llevar esta idea que se que se asumió en, en el Comité español a ISO. Lo planteamos, pareció razonable y se creó este grupo. Liderado inicialmente por nosotros, eh, en el 2007 se empezó y en el 2008 tuvimos la primera reunión aquí en Madrid. El encuadre de los trabajos del el Grupo de Trabajo 5, este grupo nuevo recién creado, eh, se encontró con este panorama: un panorama en el que había unos fundamentos metodológicos eh, globales y en el que faltaba la parte de obra civil. Serían los dos, eh, las dos líneas verdes de principios generales, de indicadores eh, eh, que están en verde. Luego se hablaba del de, eh, eh, objeto en sí, es decir, lo que es el objeto construido, la, el edificio en su momento, y ahora ese edificio y obra civil, en su momento estaban exclusivamente considerados los aspectos ambientales. Nosotros, desde el primer momento, eh, planteábamos hablar de sostenibilidad. Y sostenibilidad, eh, insisto, lo hemos puesto en una transparencia anteriormente, es el equilibrio entre las tres componentes. Hablar de sostenibilidad ambiental tiene muy poco sentido. no existe la sostenibilidad ambiental. es una componente de esa sostenibilidad global que necesariamente incluye la parte ambiental, por supuesto, pero la social y la económica siempre. y una perspectiva eh, parcial no nos va a permitir ver las cosas en su justo término. y nosotros hablamos desde el primer momento de crear una norma que hablase de las tres componentes simultáneamente. Aprovechando que estaba ya eh, el tema lanzado en ISO, eh, se planteó hacer lo mismo en el comité que en Europa, en, en, el, en CEN, estaba tratando también sobre sostenibilidad y también en ese momento solo sobre edificación y propusimos la creación de un grupo de trabajo que eh, contemplase lo que se estaba haciendo ya en edificación para la obra civil. Y fue cuando en 2011 se creó, a propuesta también de, de España, la iniciativa fue de nuevo nuestra, este grupo de trabajo 6 que iba a contemplar también la sostenibilidad eh, en la obra civil, en unos términos análogos, parecidos a los que se estaban planteando eh, esos trabajos para, para la edificación. El marco que nos encontramos es un poco este que ven ahí, bueno, este que probablemente no ven ahí, pero que adivinan, donde ven que hay una primera parte unos primeros eh, documentos en la parte superior que hablan del marco de trabajo parecido a lo que está sucediendo en ISO. Eh, descompuestos en los de la izquierda son los de edificación. Eh, ...social, ambiental y económico... ...se estaban considerando todos... ...pero en documentos diferentes... ...nosotros desde el primer momento también... ...planteamos la integración en un único documento... ...porque eh, si se leen los documentos... ...hablando de edificación de este framework... Eh, ...verán que dicen... Eh, ...pues el 80% es común... ...como no puede ser de otro modo... ...y luego hay particularidades... ...pues los razonables... ...desde el primer momento hablar... ...como un todo de esa sostenibilidad... ...que contempla las tres componentes... ...de la sostenibilidad... A nivel de, de obra, lo mismo. También había eh, en los métodos eh, para evaluar eh, tres normas eh, en edificación que hablaban de la evaluación de la sostenibilidad ambiental, la evaluación de la sostenibilidad económica, la evaluación de la sostenibilidad social. Nosotros también, desde el primer momento, hemos planteado, es el, es el documento en el que estamos trabajando ahora mismo, eh, el anterior ya está, ya está desarrollado, ya está acabado, eh, no está publicado todavía, se publicará a principios del, del año próximo. Planteamos desde el primer momento eh, la metodología para la evaluación de la sostenibilidad de verdad, eh, no de la sostenibilidad ambiental o económica y luego tener que juntarla, sino desde el primer momento como un todo. Y luego la parte inferior que no se lo he comentado, pero sucede lo mismo en ISO, la parte inferior es la parte que tiene que ver con materiales. En la parte de materiales no nos estamos metiendo. Entendemos que los materiales, da igual dónde se vayan a aplicar, eh, habrá que considerarlos dónde se aplican, evidentemente, para eso están las metodologías de, de cálculo, pero el material en sí nos da igual si tiene como destino... Eh, un edificio, un aeropuerto, una presa, el hormigón al final será el mismo y lo que es el material en sí eh, nos vale por supuesto todo lo que está hecho ya y ahí no había que trabajar, al menos no planteamos la necesidad de trabajar específicamente palabra civil. Y luego en, el, eh, en España, como hemos ido de arriba abajo, de internacional a europea y de europea a, a nacional, en España el comité del que ya les he hablado es el subcomité 2 dentro del, del comité 198, que tiene las tareas habituales del comité de espejo, con la particularidad de que en este caso, como les decía, somos motor de los eh, dos comités eh, internacionales. Pero evaluación de la sostenibilidad en obra civil. Bueno, pues la verdad es que les he dicho que no existe nada. Es mentira, por supuesto. Claro que existe, claro que hay cosas. Siempre ha habido cosas en casi todo. Eh pero muy incipientes, eh, son relativamente recientes y relativamente poco difundidas. Las dos principales herramientas que se pueden encontrar en el mercado son las dos primeras que están puestas ahí, en Sequal y en Vision. iQual es una metodología británica que recientemente ha sido eh, bueno, adquirida, no, bueno, se, han, se han fusionado con BRIM, de manera que edificación tenemos en Reino Unido, BRIM y en eh, obra civil. Eh, sí, igual. Y, y Envision es la que se ha coaligado, digamos, con Lead, de modo que Lead para edificación y Envision para obra civil son las americanas. Esas son las dos más difundidas. Luego hay, he puesto ahí alguna más. Y, y hay más que estas, por supuesto, pero ya más locales o más específicas o mucho menos eh, difundidas, algunas específicamente para, pues, eh, pues el, el Sunra es específicamente para eh, carreteras, eh, es decir, con un ámbito mucho más reducido, no es obra civil en su conjunto, pero con, eh, pero con indicadores y experiencias relativamente interesantes y, desde luego, muy aplicables. ¿Y qué es lo que hicimos nosotros en FCC? Aplicarlas. Lo que sucedía era que teníamos la fortuna de estar dirigiendo los dos comités internacionales en los que se está trabajando, eh, teníamos la fortuna de que ya existían métodos en el mercado que habían eh, desarrollado una serie de indicadores y tenían una serie de experiencias interesantes y teníamos la fortuna de tener lo que yo considero que es un muy buen sistema de gestión ambiental que, eh, del que me siento muy orgulloso y que creo que hemos profundizado bastante con un montón de datos, con un montón de información que podía ser aplicable para el desarrollo de una metodología específica de FC Construcción para la evaluación de la sostenibilidad de la, de la obra civil. Y así creamos el, el Sanciu, que es, eh, que es una metodología, por cierto, recientísimamente premiada. Recogemos el premio la semana que viene eh, como tal metodología por la demarcación del Colegio de Ingenieros de Caminos de aquí de Madrid. Eh, y, y que lo que hacíamos era aprovecharnos precisamente de ese estado del arte, del conocimiento del que disponíamos y de nuestra propia experiencia. Es una herramienta que sirve para eh, sirve desde el, contempla el ciclo de vida completo, por supuesto, y sirve para desde el principio empezar a tomar las decisiones adecuadas, planificar trabajos, eh, eh, adoptar medidas y, y bueno pues particulariza las eh, tanto ponderaciones que son necesarias para llegar a un resultado integrado como los indicadores y los valores que se le puede dar para distintos tipos de obra civil. Lo que es un método, digamos, al uso bastante razonable en cuanto a su aplicación, tenemos una serie de temas en los que se evalúa y se llega a una puntuación para cada una de las categorías de las que les hablaré dentro de un momento, llegando después a a través de una ponderación que es diferente para Primero, el ámbito en el que estás estudiando, y segundo, el tipo de obra civil del que estás hablando, una puntuación final y también, eh, como es eh, eh, habitual, da, otorgamos finalmente una puntuación, una eh, calificación a la obra eh, en función de la puntuación obtenida. Hemos eh, establecido 15 categorías, categorías que bueno pues se supone que en función del de, de momento en que estás evaluando si evalúas voy a evaluar solamente la fase de ejecución pues algunas no entran otras sí bueno pues tendremos que ver cuáles son y para cada una de estas categorías lo que hemos establecido es una serie de temas que a los que hay que contestar eh, a través de diferentes preguntas en, en, pues en ordenación del territorio cambios de uso del suelo pues habrá tres cinco preguntas sencillas fáciles es una, una aplicación desarrollada eh, muy sencillita muy fácil y muy directamente aplicable es una eh, metodología que por cierto ya hemos aplicado en dos ocasiones eh, la hemos aplicado en, el, en la obra más grande del mundo que es el metro de Riad eh, lo hemos aplicado en el metro de Lima y esas aplicaciones han servido entre otras cosas para seguir calibrando el modelo. Esto es algo que no está acabado y a medida que vamos aplicando esta, melo, esta metodología, lo que hacemos es, vamos eh, viendo la bondad de las ponderaciones que inicialmente y de partida sugerimos y proponemos en el modelo y vamos a, afinándolo de modo que al final, al final se llegue al resultado esperado. Porque esto puede parecer trampa, pero realmente es la forma de hacer las cosas. De alguna manera sí sabemos, sí tenemos una intuición sobre cómo funcionan las cosas y cuando aplicas un modelo que como este y como tantos otros es, eh, no es matemáticamente eh, demostrable, sino que es una metodología eh, consensuada, conviene que no salgan cosas, no salgan disparates. El calibrado es, vamos a aplicarlo, vamos a ver qué es lo que sale y vamos a ver qué no es razonable. Y de ahí vamos afinando y llegando a una metodología eh, final, como no puede ser de otro modo. Es una aplicación que, en primer lugar, te, da, te pregunta por los pesos. Los pesos van a depender, como digo, de distintas circunstancias, entre otras, la más importante, el tipo de obra civil del que estamos hablando, si es una presa, una carretera, no es lo mismo un puerto, un puerto que un aeropuerto. Eh, luego, para cada una de las categorías se van dando respuestas y se obtiene una calificación final. Hay, hay unos prerequisitos imprescindibles para poder puntuar en, la, en cada una de las categorías de las que se habla. Por ejemplo, aquí pues, eh, en ese tema dice cumple los procedimientos de seguridad y los derechos de los trabajadores con requisitos legales aplicables. Si no cumples la ley, paras, ya no tienes que seguir porque no vas a puntuar en esa categoría, entonces es eh, bueno pues la que sea. Eh, luego también decides qué temas o qué categorías son aplicables o no en función de la fase que estés evaluando. Normalmente, si evalúas el ciclo de vida completo, pues entrarán todas, pero si estás enfocándote exclusivamente a la explotación, es un concesionario y ya está hecha la obra y tú estás evaluando el grado de, o, o tu contribución al desarrollo sostenible en la fase de, de eh, explotación o en la fase de la concesión, pues dices qué vas a, qué vas a considerar y qué cosas no. Las preguntas en general están, eh, son de tres tipos. Preguntas numéricas en las que te preguntan qué volumen de hormigón está utilizando usted en esta obra o cuántos trabajadores o cuál es el plazo o cuál es el número de vías interrumpidas. Tienen preguntas de respuesta múltiple en la que te da varias opciones y eliges la correspondiente y preguntas de sí o no en la que bueno, pues, dices si te es de aplicación o no. Esta, por ejemplo, introduzca los datos solicitados en celdas azules. Pues ahí metes eh, pues, las toneladas de acero que tienes en tu obra. Aquí... Eh, Eliges entre las opciones A, B y C de las que te ofrece ahí la pregunta correspondiente o aquí eliges un sí o no cuando sea verdadero o cuando sea falso. En función de esto lo que tenemos es el peso, nos lo ha dado ya los criterios de definición de la obra que se tienen al principio, dónde estamos, qué tipo de obra es, la puntuación es la que se va obteniendo. A partir de las respuestas que hemos dado al cuestionario específico de la obra, y con esto eh, pues la obra puede tener cualquier calificación entre eh, en función del porcentaje que se llega a obtener de, de puntos, pues eh, la calificación que sea. En este caso, pues calificación de la etapa, en ese caso, sería oro. Pues ah, ya está, pues eres oro y te, y te lo cuentan así. ¿Voy de tiempo razonable? Sí, me quedan dos transparencias. Estoy corriendo un montón. Eh, bueno, ¿qué se pretende con esto? Pues lo que se pretende con todos los eh, métodos de, de evaluación de la sostenibilidad, con lo que se pretende eh, simplemente con el hecho de pensar en, en la sostenibilidad, que se tenga presente, que, que estemos jugando un poco a que esto es también un criterio de, 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 de decisión, es una componente más a la hora de tomar nuestras decisiones y de considerar las cosas que estamos haciendo promover la sostenibilidad, permitir la eh, comparación o la comparabilidad del objeto final, que esto sí es comparable ya porque sí hay que tomar decisiones entre distintas alternativas, estimular la excelencia, la toma de decisiones, lo considero como un elemento absolutamente clave, quizá es la parte más importante de la, de la evaluación. la evaluación hecha antes de eh, empezar a hacer las cosas te permite ver si, si quieres conseguir mayor puntuación, qué cosas puedes hacer y eso es algo que, que sirve para eh, obtener mejores resultados y finalmente comunicar el esfuerzo que has hecho. Como conclusiones, eh, la, ponía ahí la forma en que miramos influye lo que vemos. Por cierto, eso es un juego que si quieren jugar simplemente miren, ahí no sé si ven eh, unos puntitos de colores, pero si miran al punto negro fijamente dejarán de ver los puntos de colores. Es algo bueno divertido, curioso, a mí me, me, me resulta sorprendente. Eh, el ojo juega eso, ¿no? Y lo hace y lo hace bien. O sea, si, si miramos solamente el punto negro, los otros puntos desaparecen, pero siguen estando. Si dejan de mirar el punto negro y miran alrededor, verán que siguen estando ahí los colores. La forma de mirar las cosas condiciona cómo vemos esas cosas. Y si somos capaces de mirar con el prisma de la sostenibilidad, si somos capaces de tener en cuenta, tener simultáneamente presentes las tres componentes, que por supuesto que hay que ganar dinero, por supuesto que cualquier eh, infraestructura tiene que ser rentable y para eso se hace. Normalmente es el primer motor. De, de esa actuación, pero no a cualquier precio. Si somos capaces de ver que también tenemos un planeta que cuidar y que también, eh, pues estamos aquí nosotros eh, los que nos acompañan, nuestros hijos, las generaciones, los que tenemos hijos, eh, iba a decir, no sé, mejor no digo nada porque podría ser políticamente incorrecto. Eh, pues eh, si somos capaces de ver eso, obtendremos los resultados que de verdad se esperan de nosotros. O sea, tenemos un compromiso, tenemos una responsabilidad y tenemos que, que, que llevarla a cabo. Solamente si tenemos en cuenta las tres componentes, veremos las cosas como son. Este es un dibujo que me gusta mucho que hice hace tiempo pero que lo pongo siempre, porque eh, bueno, pues en función de si enfocamos o no enfocamos, e iluminamos con una luz u otra, vemos o no vemos lo que lo que está ahí fuera. O sea, si no encendemos ninguna luz, no vemos nada, pero con una sola, al final vemos las cosas de colores, o solo vemos uno de los lados y el otro queda a oscuras. Conviene, es necesario eh, tener una visión integrada, tener una visión completa y, y global. Y, y hasta aquí nada más. Muchas gracias.